Aquí de vuelta en Poder Joven TV, qué gusto que nos estés viendo aquí. Tenemos un invitado, estamos hablando de lo que sería el plan de vida. Es cierto. Meuli, qué buen ambiente tiene. Sí, no. Claro. Gusto, aunque sea lunes y estemos a 47 grados. Ay, Dios mío, qué intenso. A 40 grados, nena. Oye, Meuli, yo te tengo una pregunta. Ah, pero venga. No nos contestó ahorita qué es lo que deben de hacer los jóvenes si tu papá se interpone en lo que quieres realizar. Lo que quieres hacer de tu vida. Dios santo, es una pregunta un poquito complicada, porque yo siempre te voy a decir que hay que ser obediente a los padres, porque son los que nos dieron la vida y siempre tenemos que respetarlo. Lo mejor es siempre llegar a un acuerdo, lo mejor siempre es llegar a un equilibrio y pues ir juntos de la mano y conquistar tu éxito. Habrá un punto donde ya tú dejarás tu casa, tal vez te casarás, etcétera, donde ya solamente tú tomarás tus propias decisiones, pero mientras estés bajo la tutela de tus padres, pues lo más recomendable y lo más sano es que de la mano, a la par, con todo el respeto, pues vayan caminando juntos, ¿no? Y que sobre todo, qué padre sería que ellos te entendieran y apoyaran lo que tú quisieras. Oye, Meuli, yo ahorita estoy terminando mi prepa, entonces ahorita estoy viendo muchos jóvenes que algunos sí están decididos por lo que quieren hacer, otros que no saben qué estudiar, esto, lo que tú quieras. Y yo noté una diferencia muy grande entre ciertas personas. Por ejemplo, unas personas están muy decididas en lo que querían ser. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy a ser director de cine. Yo quiero aspirar a algo muy grande, ¿sí me explico? Yo quiero ser el mejor médico de la región y lo que quieras. Y a otra gente que yo les preguntaba, oye, ¿sí qué quieres de tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y la mayoría me contestaban, más que nada mujeres. Me decían, no, lo que yo quiero hacer es casarme, tener una familia bonita, quiero tener un trabajo estable. Quiero vivir en una casa bonita, lo que tú quieras. Entonces, yo ahí notaba una diferencia muy grande entre la gente que decía que querían llegar a algo grande, ya tenían eso incluido en sus planes. Pero ellos, así como yo lo veía, no veía que tuvieran algún sueño mayor a eso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Cuál crees que sea la gente que a uno sí aspira a algo grande y el otro no? Pues creo firmemente que es la educación y lo que uno ya ha traído desde siempre, cómo los padres han influido en los jóvenes. Por eso es muy importante, si hay algún padre que nos está llamando, el llamado ahorita es para ellos, de que desde muy jóvenes o desde muy niños les inculquen eso de la aspiración al éxito. O sea, vemos a tantos padres, es que eres un tonto, ey, foco rojo a eso, no le digas que es un tonto tu hijo, porque va a crecer, se lo va a creer, va a llegar a una edad donde va a decir, es que no puedo aprender tal porque mi mamá me dijo y me enseñó que soy tonto. Mamá, ¿por qué me dijiste eso? Entonces, pues sí es cierto, ahorita los jóvenes están indecisos y no saben muchas veces qué hacer, precisamente porque están jóvenes, la falta de experiencia, pero el llamado es a que desde niños se les inculque hacia el éxito, a que se les inculque a seguir avanzando. Y oímos frases, los niños de México han oído muchas veces la frase de no hay, no tengo, no se puede, y es una realidad. Alguien puede decir, es que esto es una realidad, hay que ser realistas, alguien puede decir, pero recuerden que si el ser humano hubiese sido realista, no hubiera podido llegar a la luna. Pensar llegar a la luna, pues prácticamente es imposible. Los realistas no llegan a la luna, los soñadores sí. Entonces, ahorita, ¿sí? Perdón. De hecho, hablábamos ahorita de, ¿se necesita dinero para llegar al éxito? No, para nada. Se necesita actitud, se necesita una actitud mental positiva para poder llegar al éxito. Se necesita un deseo. Dinero, no. Te puedo enseñar tantos ejemplos de personas que vivían en los peores recursos o escasos recursos y que han salido y se han sobresalido y millones de dólares al año, y no tenían ni un solo peso, pero tenían un deseo, tenían pasión, tenían coraje. También cabe aclarar que no, la gente dice, es que yo estaba destinado a vivir así. Amado Nervo dijo, el hombre es el propio arquitecto de su propio destino. Grandes autores y con un servidor, un humilde servidor, también difiere un poquito de Amado Nervo, porque el destino es algo que realmente es cierto, no podemos cambiar. El destino es algo que nosotros no decidimos y es algo que no podemos cambiar. Como por ejemplo, ustedes no decidieron nacer varón o hembra. Ustedes no decidieron su nacionalidad, no decidieron su color de ojos, su color de piel, no decidieron el nombre que tienen, no decidieron los hermanos que tienen, no decidieron y no escogieron a sus padres, pero sí deciden qué voy a estudiar, en dónde voy a estudiar, si me voy a cuidar, si me voy a poner con fulanito, si me voy a casar con sutanita. Todas esas cosas son los que van formando, los actos del presente son los que van formando tu futuro. Entonces, ¿qué era mi destino? Nacer pobre. Bien, a lo mejor tú no tuviste la culpa de nacer pobre, pero sí tendrás la culpa de morir pobre, porque tú puedes cambiar tu mundo, tú puedes cambiar lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. ¿Qué se te antoja? Tienes una vida, eres joven y hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. Una pregunta. Venga. Para los perezosos, para los que todavía no encontramos el camino, ¿cómo le podemos hacer?
¿Cómo las pueden hacer? Bien, pues hay un dicho que dice que el que con lobos anda a huyar se aprende. Es chiste, es interactuar con gente que le guste sobresalir, con gente emprendedora, porque si te juntas, con todo el respeto a alguien que nos está oyendo, si te juntas con el tomador, con el que se pone bien choro ahí, pues terminaremos siendo, se llama la ley del equilibrio, es decir, yo me voy a adaptar con quien yo esté. Entonces, mi primera recomendación es que busques gente, que selecciones bien a tus amigos y poder, y así, y por ejemplo, dices, yo quiero ser el mejor repostero del mundo. Entonces busca el mejor repostero del mundo, pero oye, no puedo ir a Francia, no puedo ir al lugar. Bueno, pero tienes a YouTube, tienes a Google, que te da el acceso al mejor repostero del mundo y aprendes de él y vas a ser uno de los mejores. Excelente. Y ya por último, algo muy importante, porque antes nos va a acabar el programa. Yo creo que en ningún lado nos enseñan a ser exitosos, a ver qué es lo que queremos. Y ahorita en comerciales comentábamos que leer es muy importante. Y ya por último, me gustaría que Heriberto recomendara a los jóvenes y a todas las personas que nos están viendo, ¿qué libros, o esas personas que tienen ganas de ya empezar a hacer cambios en su vida, qué libros les recomendarías y nos recomendarías a nosotros para empezar a hacer esos cambios? ¿Qué bueno, han servido? Sí, tres libros, así como le preguntaron allá. Tres libros. Pues quisiera recomendar el de Piensa y Llega a Ser Rico, de Napoleón Hill. Es uno de los grandes autores que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Augusto Curi, un libro que se llama Cambia tu vida. De hecho, es donde basé la tesis en la que estudié allá en la universidad. Y por último, pues no puedo dejar de decirlo, que la Biblia para mí ha sido un hoy por hoy de los grandes libros de los cuales a mí me ha cambiado la vida. Me parece perfecto. Jóvenes, ya saben, si ustedes quieren llegar a tener éxito en sus vidas, tienen que emprender, tienen que tener coraje y tienen que seguir sus sueños. Entonces, tienen que realizar un plan de vida. Exactamente, tienen que esforzarse. Muchísimas gracias, Heriberto. La verdad estuvo muy padre. Y si quieren, no sé, a lo mejor y contactarte, sí, algún joven que nos está viendo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues es la página, es una fanpage, es Don Timoteo. ¿Con Timoteo? Ajá, la Don página Don de Me Gusta, regálenme un like ahí, Don Timoteo. Ahí vamos. ¡Perfecto! ¡Ya nos vemos! ¡Gracias, Heriberto! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Bye, bye, chicos! I love this highway on to, and I know that you're so fly. Won't run out anytime soon.